¿qué tal? Soy la maestra Argelia Solares Báez Barrios, directora de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. En nuestra realidad social es notorio el desequilibrio entre la oferta curricular de las universidades y las competencias laborales y de formación que demandan los sectores públicos y privados, pero también la industria, la academia, la ciencia y la tecnología. Consecuencia de ello, los egresados encuentran mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral y contribuir desde su perspectiva de conocimiento y competencias al desarrollo económico y social, regional y nacional. Desde una perspectiva ética y de responsabilidad social, los actores de la educación superior debemos asumir el compromiso de resolver esta problemática para beneficio de los estudiantes que egresarán de nuestros programas educativos. La demanda acelerada y cambiante de esas competencias obliga a los planes de estudio a que constantemente permanezcan actualizados, pertinentes y enfocados en la formación de los egresados universitarios de acuerdo a tales competencias. Una de las herramientas que aplicamos en nuestra facultad para definir y actualizar esas necesidades la encontramos en el fortalecimiento de la relación con nuestros egresados, para identificar necesidades de formación, actualización y capacitación que enriquezcan tanto la oferta educativa de licenciatura como la que ofrecemos como educación continua. Esta iniciativa nos proporciona entonces datos como la percepción que tienen los egresados acerca de la formación recibida, de su inserción en el entorno en el cual actualmente se desempeñan y cómo perciben lo que sus empleadores esperan de ellos. Esta información contribuye a la adecuación, actualización y fortalecimiento de la pertinencia de nuestra labor formativa. Es por esto que organizamos el Foro de Egresados 2020 de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana el pasado septiembre, con dos aspectos que lo hacen diferente a otro tipo de encuentros. Debido a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos por la pandemia del virus SARS-CoV-2, se realizó el foro de manera virtual, lo que implicó retos y aprendizajes para todos los organizadores y participantes. Pero lo anterior repercutió en un mayor alcance de la audiencia, algo que no se hubiera alcanzado con un foro presencial. El foro de egresados de la Facultad de Física se dividió en 5 temáticas: exalumnos en formación, exalumnos en la astronomía, exalumnos en la investigación, exalumnos en la física aplicada y exalumnos en la educación media, superior y comunicación de la ciencia. Participaron casi 60 exalumnos y tuvo más de 10.000 visitas en YouTube. Se trató de un foro muy enriquecedor por permitir conocer el gran espectro de actividades en las que se desempeñan los egresados de la Facultad de Física. Son muy diversas las actividades que realizan y aún en el área de investigación científica son muy diversas las subdisciplinas científicas que desarrollan, lo que nos permite a los académicos de la facultad ampliar la perspectiva para el diseño de las actividades de formación de los actuales estudiantes y significa además la entrada de nuevas ideas y nuevas voces muy valiosas para enriquecer la vida de la facultad en todos sus sentidos. El foro fue iniciativa de la directora Solaret Báez Barrios. Como responsable de la página web, me pidió ayuda para subir la convocatoria y organizar la logística. De esa manera me fui involucrando más en el foro y posteriormente se incorporaron a la organización el coordinador de seguimiento de egresados, el maestro Juan Arbaez, y el doctor Carlos Vargas, actuales académicos de la facultad y egresados de la misma. Los cuatro formamos la comisión organizadora del primer foro de exalumnos, que fue dedicado a la memoria de Gustavo Rodríguez Zurita, profesor por muchos años de la facultad, quien falleció recientemente y a quien muchos estudiantes tenían gran aprecio por la calidad de sus clases. Para la organización del evento, contamos además con el apoyo invaluable de varios estudiantes de la facultad: José Manuel Delgado González, Emanuel Isaac Juárez Caballero, Héctor Daniel Lozano Ochoa y Juan Samuel Soto, quienes resolvieron los asuntos técnicos para transmitir el evento en vivo a través de los canales de YouTube y Facebook de la facultad, además de hacer un gran trabajo de producción para las cortinillas de inicio y muchos, muchos detalles más. En la primera sesión del encuentro de egresados denominada Estudiantes en Formación, se comentó que es importante ofrecer al estudiante en formación la oportunidad de un acercamiento a la investigación más temprano.
se promovió que los estudiantes se vinculen casi desde su ingreso a la carrera con la investigación, sin que esto implique necesariamente que a su egreso van a elegir la carrera de investigación, pues la vinculación temprana con la investigación es un aspecto muy valioso en la formación del físico, aunque el interés particular del estudiante esté en áreas aplicadas fuera del ámbito académico. Alrededor de 2003, debido al relevo generacional en la facultad, los recién llegados con postdoctorado impartieron algunos cursos encargando muchas tareas, lo que dio un impulso importante a varios alumnos en ese momento para irse al posgrado. También se analizó que es importante fortalecer la parte interdisciplinaria para resolver problemas que salen del ámbito de la física, así como fortalecer el conocimiento multidisciplinario para poder incidir en las problemáticas que se le presentan hoy en día al egresado. Sabemos que el físico está formado en sus áreas, sin embargo, tiene la formación y la capacidad para incursionar en otras áreas, por lo que el mercado laboral del egresado puede ser muy amplio y salir del ámbito tradicional de la investigación. En general, los aprendizajes adquiridos durante la carrera en métodos y habilidades computacionales han sido más que útiles, volviéndose una parte fundamental en su formación, y de hecho se comentó que sería conveniente fomentar una formación todavía más robusta en ese rubro. Se vio pertinente el mantener vínculos con investigadores y profesionistas activos con los que se vinculen los estudiantes. Esto los acercaría no solo a los centros de investigación y universidades, sino a actividades y oportunidades laborales en sectores tecnológicos, industriales, de servicios y, en general, no tradicionales en nuestra carrera. Se podría proponer la realización de estancias con profesionistas en estos sectores. En la mesa de ingeniería se destacó que los egresados han estado involucrados con las áreas de materiales y estado sólido, evaluación y diagnóstico de procesos de protección civil, termoeléctricas y consultorías, donde los participantes coincidieron que se debería reforzar la formación en programación y el idioma inglés, así como un programa de vinculación de la facultad con la industria local para ofrecer opciones de colocación laboral, así como promover las colaboraciones con instituciones e industrias, desarrollar actividades sociales y de interacción con las personas. Buenas tardes, soy Carlos Vargas Madrazo, investigador de tiempo completo de la facultad, egresado de la misma y participante en la organización del primer foro de egresados 2020 de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana, que se llevó a cabo del 7 al 11 de septiembre del año en curso. Dadas las condiciones que vivimos por la pandemia y el estado de aislamiento social en el que nos encontramos, tuvimos que enfrentarnos a una serie de desafíos para la organización. El primero de estos consistió en ponernos de acuerdo, en contactar a los colegas, a los egresados, en resolver los problemas tecnológicos y de logística respecto al uso de la plataforma, a la difusión que se le iba a hacer del evento con los estudiantes actuales de la facultad y con otros colegas, a las formas de transmisión por streaming en YouTube y el canal de Facebook de la facultad. Todos estos problemas los fuimos resolviendo sin saber cómo. Es el primer foro de egresados de la Facultad de Física y la experiencia a un mes y medio, un mes después de haberse realizado este foro, es más que satisfactoria. Contamos con la participación de muchísimos egresados de diversos sectores, no solamente el tradicional en el cual los egresados se desempeñan en diversos lugares, incluso del mundo, en aceleradores de partículas, trabajando en telescopios del más alto nivel, como investigadores y con diversos cargos. También contamos con egresados que trabajan en empresas en Noruega, en diversas partes del mundo, y con egresados que están involucrados en la docencia, en la investigación, en el análisis de datos, egresados que han fundado sus propias compañías de análisis de datos, compañías que dan asesoría al gobierno en general. Fue una experiencia muy grata la organización de este primer encuentro de egresados 2020 de la Facultad de Física. Poco a poco fuimos conformando estas mesas, no sabíamos cuál era la experiencia a la que nos íbamos a enfrentar, y sin embargo hoy a un mes puedo decir que fue una experiencia muy grata y que con gusto me interesaría participar en el segundo foro de egresados, probablemente el año que viene podamos hacerlo en una modalidad mixta presencial y virtual. Bueno, pues hasta luego y muchas gracias. Existe una experiencia común entre todos los participantes de haber ingresado al área de ciencia de datos de manera autodidacta. La mayoría de los participantes hicieron su transición desde la física de partículas.
Se destaca un interés común en hacer ciencia sobre problemas con aplicación directa, donde coincidieron que la barrera de entrada más complicada consiste en el aprendizaje de las tecnologías asociadas a la práctica, en especial tecnologías web como HTML, CSS, JavaScript, etc. Por lo que sería muy valioso que la facultad ofreciera más cursos relacionados con la formación en el cómputo. Finalmente se destacó la importancia de desarrollar habilidades comunicativas para presentar el resultado de una investigación ante personas en la industria. A la Facultad de Física deja muy gratas experiencias. Nos damos cuenta que la Facultad de Física está cumpliendo con la sociedad, formando profesionistas de un alto nivel que son competitivos a nivel nacional e internacional, ya que muchos de nuestros egresados se encuentran ahora laborando como profesionistas en algunos países de Europa, realizando un buen desempeño. También es importante para las nuevas generaciones, pues les sirven de motivación y ver que con el esfuerzo necesario pueden llegar a ser profesionistas y tener un futuro exitoso. En lo personal, me agradó ver a exalumnos que ahora se han convertido en todos unos profesionistas y que obtuvieron una buena formación aquí en la Universidad Veracruzana, en particular en la Facultad de Física. ¿Qué camino seguiremos para los siguientes foros de egresados? Creo que no es algo muy distinto que el que se hizo este año. Creo que la pandemia nos favoreció, porque si hubiera sido presencial este evento, creo que no hubiera sido ni la mitad exitoso de lo que fue. Pudimos contactar a muchísimos egresados, tantos que no fue posible que estuvieran todos en las mesas, pero para siguientes foros les daremos cabida. También pensamos hacerlo con más tiempo de antelación, porque esta vez creo que sí lo apresuramos, y creo que se abrirían un poco más de mesas para tener mejor respuesta de los participantes. Gracias. La física aplicada encuentra relación de esta ciencia con otras ciencias y aplicaciones tecnológicas, por lo que los egresados participantes en esta mesa destacaron sus aportes en la física médica, óptica, análisis de datos y radiología. En esta mesa, además, se hizo énfasis en el respeto que se debe de tener hacia las mujeres interesadas en las ciencias y recibir un trato por igual a su paso por la carrera de la licenciatura en física. Como sugerencia, comentan que deben de tener pasión por la física, ya sea aplicada o teórica, e ir erradicando los prejuicios en las áreas de física aplicada, no a la discriminación de las personas por su imagen y un buen trato y respeto a todos los estudiantes, se señaló. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Isa Juárez Caballero, alumno de la Facultad de Física de la Universidad de Veracruzana y actualmente consejero alumno de la misma. Durante el Foro de Exalumnos 2020, mi labor principal fue llevar a cabo una coordinación de un equipo de trabajo que retransmitió el evento en diversas plataformas. A su vez, me encargué de realizar la promoción del evento en diversas plataformas, de subir los videos de los participantes al canal de YouTube y de establecer contacto con los mismos para que pudieran tener una experiencia satisfactoria en el evento. Una de las cosas más importantes del evento fue que al realizarlo de manera virtual pudimos realizar el contacto con personas de diversas zonas geográficas, permitiendo así darle diversidad al mismo y establecer conexión con estas mismas. Considero que los alumnos nos llevamos grandes aprendizajes del mismo, principalmente el ver que con la formación que recibimos en la facultad podemos incorporarnos a diversas áreas, ya sea en la ciencia pura, ya sea en la industria, ya sea en la divulgación y comunicación de la ciencia, o ya sea en el proceso intermedio, al realizar una carrera de investigación, pero todavía no teniendo una carrera consolidada, lo cual es una realidad de nuestro México actual. Una de las dificultades del evento y una área de oportunidad es el cambiar de plataforma. Ante la imposibilidad de establecer contacto por otros medios, usamos una plataforma que era un tanto restrictiva con personas que eran fuera de nuestra organización, lo cual impidió que se realizara de manera adecuada algún tipo de conexión y alentó el proceso de contacto con los investigadores y participantes del mismo.
Con este foro de egresados, los participantes nos han construido un panorama que no imaginábamos en su totalidad. Nos han permitido conocer el alcance que tiene la preparación que obtienen cuando salen de las aulas de nuestra facultad y el amor por su alma mater y los buenos recuerdos que se conservan. Hemos de alguna manera reforzado esa liga que nos une a todos, a la que poco se atendía, pero que hoy está más fuerte, la liga que une a abuelos y padres académicos a hijos muy queridos y apreciados. Hemos estrechado lazos muy entrañables que seguramente empezarán a producir beneficios para todos nosotros, para nuestra facultad y para nuestro quehacer como personas, como profesionistas y como constructores de una disciplina humana y del conocimiento como lo es nuestra querida física. Esperamos que de este foro resulten cambios benéficos para la formación de nuestros estudiantes y en cambios benéficos para la integración, la comunicación y renovada relación entre nuestros exalumnos. Fue muy emocionante escuchar frases como tantos años sin vernos o qué gusto encontrarnos aquí, que nos devuelven la alegría por rememorar, por revivir el compañerismo, por rehacer momentos dejados en el pasado. Por la parte de nuestros exalumnos más jóvenes, es verdaderamente gratificante ver cómo, a través de una gama muy variada y compleja de rutas, han llegado a niveles profesionales de excelencia, con la conciencia de que recibieron una adecuada formación en nuestras aulas, lo que nos llena de gran satisfacción. Como parte de la comunidad universitaria, nos llena de mucho orgullo este acontecimiento, que nos impulsa a seguir abonando el camino que nuestra universidad ha forjado durante estos años con una actitud de mejora continua en favor del desarrollo de individuos y sociedad, tanto para nuestro estado como para nuestro país. Muchas gracias.